Sí, un momento. Un momento, por favor. Okay, welcome everybody to Yoga Online with Leah, El Cagu, and Stella Maris Tetoni. Please stay during the day. We will have, after this class, at 12, we're going to have contemporary class. After that, we will have Tango with Johnny and Dana. And later, we will have Folklore. Please remember donating to Embrace Tango Workers, a fundraising campaign created by DNI Tango to support DNI Tango teachers and educators in Buenos Aires during these difficult times. That's it. We can start with the class with Stella. Estela, ahí vamos. Muy bien. Bueno, buen día a todos. Welcome. Y Juancito, en esta parte de saludo, me voy a pedir traducción. A ver. ¿Estás ahí? Sí, sí. Bueno, ahí voy. Entonces, hoy vamos a tener una clase especial y vamos a trabajar tres bloques. Traducción, por favor. So today we're going to have a very special class and we are going to be working on three different blocks. Entonces, la primera parte vamos a trabajar el cuerpo con asanas. So in the first part we will be working the body through asanas. La segunda parte vamos a trabajar respiración y pranayamas. In the second part we'll be working the breathing and pranayamas, ok. Y la tercera se cortó, ¿sabes, mi amor? Y la tercera vamos a trabajar un poquito de relajación y meditación. Bueno. And the last part will be a little bit of relaxation. Bueno, and sorry meditation. For the interruption. Yes. Bueno, entonces, breathe, respiramos profundo, breathe deeply, put your axis in balance, adjust the center of your body, sustain the muscle of your, the center of your body. Sostenemos el centro, ajustamos. Expand the energy into your body. One energy down and the other up. Dos energías en nuestro cuerpo que se activan desde el centro. Una energía hacia abajo, la otra energía hacia arriba. Inhalamos. Exhalamos. Cuando when you inhale, send the air until the pelvic floor and feel that your body, your upper body in horizontal way. Entonces, cuando inhalamos desde el piso pélvico, vamos llenando nuestra capacidad de aire desde abajo hacia arriba. Okay? When you exhale, cuando exhalamos, vamos a ajustar hacia adentro el centro de nuestro cuerpo. When you exhale, send the center of your body inside and soft and exhale deeply. No, slowly. Then again, inside and outside. Relax the shoulders, stretch your neck, stretch the head, relajamos los hombros, estiramos el cuello, estiramos la cabeza, inhalamos y exhalamos, nos preparamos para trabajar el cuerpo. We will prepare for the work with the body. Entonces, send your legs to the right side, back. Put your knees
beneath the line of your hip. Stretch back your feet. Put right your feet and your ankles, and then send your weight back slowly. Stretch your ankles and your feet and change your weight side to side. Maintain the ribs. Keep your ribs quiet and move your hips. Inhale, exhale. Muy bien. Okay. And relax the movement. Put your hands forward. Guadalupedia. Entonces. Bend your toes forward. Separate the big toes. Stretch your toes and put send your weight back. Change your weight side to side and try to stretch a lot your toes. Separamos bien los dedos grandes. Podemos llevar y sacar el peso si duelen hasta que se calientan. Try to warm your toes if you need. Take off your weight and put again, put back again. Entonces podemos alternar si duele. Miren otra vez. Stretch, put your the both the lower legs wide. Stretch your ankles. Put your weight on your heels. And move, maintain the ribs quiet and move the hip side to side. Okay. Detenemos el movimiento, stop the movement. Vamos a doblar. Bend your toes again and send the weight back. Separate the toes. Take your toes separate. Now stretch a lot your toes in this way. Entonces voy con el peso del cuerpo estirando mucho los dedos hacia adelante. And then stretch your heels back down. Atrás, adelante. Atrás y adelante. Si necesitan descanso, pueden levantar y sacudir. If you need to rest, stretch the legs and shake your legs. Entonces, es solo un descansito. Para limpiar, que fluya la sangre, seguimos. Two works, dos trabajos. The forward bending in your ankles and stretch your the heels down. Se estira el tendón de Aquiles. Aquiles, stretch the Aquiles tendon. I change my weight in this way. Then forward. Backward, adelante y atrás. Muy lindo. Entonces, send your knees forward. Put your hands on the floor. Shake your feet. And then send the weight back. Entonces sacudimos, nos sentamos. Muy bien. Stop. Entonces vamos a estirar, miren. Estiro acá. Try to keep your ankle in right line. Take the knee
and rotate your leg outward, and stretch the little toes, middles, and the big toes. The front part of your ankle, joint ankle. Okay. Bien. Vamos a ir al otro lado. Nos sentamos. Ahora se levanta. Tomamos la rodilla. Estiramos y giramos hacia afuera. Estirando. Entonces, estiro, aflojo. Estiro, aflojo, tiro todo. Los dedos pequeños, los medios, el dedo grande, estiro todo. Y cuando aflojo, relax, shake. And then, put your weight again, again. Adjust the center of your body. Put the sit bones on your heels. Stretch a lot your feet. Uno por uno. Estiramos los pies. Nos sentamos sobre los isquiones. Mantenemos la quietud. Ajustamos el centro. Adjust the center of your body. Stretch your spine. Stretch the neck, the head up, knee. Breathe deeply. Entonces, sit your hip to the left side and send forward the legs. Shake your legs. Relax in this way, your hip. Move the legs, the feet, and relax the hip. Entonces, moviendo los piecitos, relajamos las caderas. Okay, put your hands back and bend your knees. Okay, separate. Try to keep your hip quiet and only move your legs side to side. Inhale, exhale. Try to keep your knees in right angle and your ankles in right angle. Inhale, exhale. Ok, las dos afuera, right angle, un ángulo recto, los dos adentro. Entonces, inhalo, exhalo. Uno más. Una vez más, para los dos lados. Uno, dos, y ahí aflojamos. Estiramos. Esperen que me pongo en una posición. Ay, se ven enormes los pies. Okay, take your buttocks and send the muscles back. Try to put your sit bones on the floor. Entonces ponemos, llevamos los músculos de los glúteos hacia atrás y ponemos los bolsitos, los isquiones en el piso. Y estiramos, vamos a estirar, a mover un poco los pies. Entonces, move your feet, try to keep your feet in right line. Entonces, derechos, los pies, movemos los dedos. Abro los dedos de los pies, estiro los dedos de los pies. Inhalo. Exhalo. Muevo.
con dedos. Use your toes when you move your feet. Stretch forward, separate backward. Inhale, exhale. Okay, relax. Send the legs back again. Then put your big toes together and separate the knees. In this position, try to send your front ribs on the inner muscles of your legs. Voy más atrás. Entonces separo dedos de los pies juntos, rodillas separadas. Y voy a caber justo con las costillas en la cara interna de las piernas. Stretch your hands in this way. Put the talon heel of your hands on the floor and stretch up your fingers and your palms. Stretch a lot your arms and then send down your fingers. Look the line of your arms and your hands. Vamos a mirar la línea de nuestros hombros. Si estamos juntos y muy cerrados, no nos favorece. Vamos a tratar de poner los brazos, las manos y las muñecas en línea con los hombros. Put your hands in line with your shoulder. Y miren, vamos a mover la columna vertebral y los hombros. Make round your back and move your shoulders. Relax your head down. Move the shoulders. When you move the shoulders, you make a circle. Cuando movemos los hombros, hacemos un círculo. Now, push the floor with your hands and stretch a lot your hands, your arms, and move the shoulders. Muy bien. Stop. Inhale. When you exhale, push the floor with your hands and send your shoulders and your upper body back. Empujamos, conectamos bien el estiramiento. Y estiramos hacia atrás. Relax the head, relax the neck, breathe. Muy bien. Inhale, come back. Inhalamos, volvemos. Entonces, cuadrupedia. Put the line of your hands, forward the line of your shoulders. Adjust the abdominal muscles, put your neck and head in line with your spine. Stretch the feet back, stretch. Then, when you inhale, make round your back. When you exhale, open the chest and make bending back in your upper body, in your spine. Exhale, inhale. Exhale. Send your hip back, stretch forward, your hands, put the big toes together and separate your knees. Entonces ponemos otra vez los dedos gordos juntos, separamos las rodillas, estiramos hacia adelante. Now, try to feel the outward rotation in your upper arms. Entonces vamos a trabajar la rotación externa en los brazos altos. Perdón. Esperen un poquito. Entonces,
Maintain the stretching in your hands. Mantenemos las manos estiradas. Push down with your hands. Empujamos hacia abajo con las manos, entonces no caen los brazos, están arriba. And then, turn out the upper arms. The inner elbows goes up. Entonces el codo interno va hacia adelante y hago una rotación externa. Y vuelvo a estirar manos, brazos y hombros. And stretch again in outward rotation, your arms, your shoulders, your spine, or el leg. Push down with your hands. Breathe. Stretch a lot. Inhale. When you exhale, go forward. Make round on your back. Hacemos redondita la espalda y venimos adelante. Muy bien. Vamos a caminar hacia adelante. Y vamos a apoyar la pelvis. Entonces, put your elbows beneath your shoulders. Stretch your hands. Look at the line of your, ¿cómo se llama? Los antebrazos. Bueno, forearms. Stretch your hands. Push down with the elbows. Ponemos los brazos en líneas paralelas y abrimos bien las manos. Entonces, tenemos un contacto con el piso cuando trabajamos. Esto es la cobra. Estamos empezando. Y tengo que estirar con la cabeza. Tengo que estirar la columna vertebral y usar los músculos de mi cuello y de mi mandíbula. Entonces acá estiro atrás, acá estiro adelante. Acá exhalo y acá inhalo. Cuando voy hacia atrás, siempre dejo espacio. When I go back, when I put my body in this position, I stretch from my head. I push down with my elbows. I move backward and forward. Estiro atrás, I stretch back, I stretch forward. Okay. Okay, move your shoulders now. Relax the neck. Again, put the elbows beneath the shoulders. Vamos otra vez. Estiramos bien las manos. Y ahora vamos a abrir el pecho. If you can, send the elbows up. Entonces, lift your elbows. Miren, para poder abrir el pecho es muy importante dónde ponemos las manos. Entonces ponemos las manos y abrimos el pecho. Llevamos los hombros abajo y atrás. Bueno, lo voy a decir en inglés. Estiro el cuello. Then, I push the floor. I lift my elbows. I turn out my upper arms. Myself, my elbows goes down. I open my chest. I send my shoulders back. Stretch the neck and then stretch a lot. Stretch the jaw. Breathe. Stretch a lot. Inhale. When you exhale, relax slowly. Breathe. Put your head on the floor. Volvemos despacito. Come back slowly. Put your elbows beneath the shoulders. Stretch your hands. Activate the position from the center of your body. Send the energy to the elbows.
I push down, I stretch up my spine. Okay. Then, vamos a hacer una torsión. Entonces, llevo el cuerpo hacia la derecha. Send your weight to the right side and put your left leg bending in your, at your side, a tu lado. Entonces, stretch the spine, push with the elbows down. Now, walk with your elbows to the left side. Stretch a lot the right side of your upper body. Estiramos un montón y estiro el brazo. Stretch the right arm forward you. Then turn your body. Check the head. Stretch back your head with your hands. And then send the head on the floor with the back muscle stretching. Send the left shoulders, try to send the left shoulders on the floor. Take with your right hand your left knee. Entonces me retorcí en el piso, estiré bien por atrás. Voy a sostener con mi mano derecha la rodilla izquierda. Now try to make space into your spine, into your body. Entonces chequeamos que haya espacio en el cuello, que esté bien estirado. Push with your right hand, your left hip, and separate the lumbares, lumbar spine. And try to turn more and more your upper body. Tratamos de retorcer sin parar nuestro tronco. Breathe deeply. Bend back the right knee and take your right knee with your left hand. A ver si se ve. Sí. Ahí mejor. Release the back leg. Relajamos la pierna de atrás. Send the both arms to your head. Entonces estiramos los brazos hacia la cabeza. Come back, face down, slowly. Put your elbows beneath the shoulders. Ya te voy a terminar. Stretch your spine. Again. Okay. Send your body to the left side. Llevamos el peso del cuerpo hacia la izquierda y doblamos la rodilla derecha. Bend the right knee. Then push again with your elbows and stretch your spine. Entonces estiramos, creamos espacio. Walk with your elbows to the right side. Entonces vamos hacia el lado derecho de nuestro cuerpo, caminando con los codos. Stretch again your spine. Stretch in this position your spine again. Now, send the left arm forward you. Vamos hacia la derecha, to right side. Take your head, stretch the neck. Bien, me voy a alejar. Mejor ahí. Separate the shoulders blade and stretch the back muscle of your neck. Entonces separamos las escápulas para retorcer
Y estiramos el cuello por atrás. Take your right knee with the left hand. La rodilla derecha con la mano izquierda. Now, stretch again your spine. Estiramos and turn more your spine. Inhale, exhale. Now, bend the left leg and send the left foot back. Take the foot. Tomamos el pie. Activate more the position. Returning in your upper body. Estamos retorciendo más. Activando la postura. Inhalo y estiro. Exhalo, torsión. Inhale, stretch. Exhale, twist your body. Okay, release the back leg, relajamos. Vamos a llevar, send the legs, no, arms to your head. Llevamos los brazos hacia la cabeza. Jump down your body. Y dejamos que vuelva hacia abajo nuestro cuerpo girando. Relax, put one hand over the other and put your head relaxing on your hands. Breathe. Okay, come back. Put the elbows beneath your shoulders. Ponemos los codos abajo de los hombros. Estiramos las manos, estiramos el cuello y la cabeza, stretch your hands, stretch your spine, stretch the neck, stretch the head, stretch the jaw. Now, send the shoulders down and back. Open your chest. Y bajamos. Relax, breathe deeply. Respiramos profundo. Now, put your hands beneath the shoulders. Ponemos las manos abajo de los hombros. Spread your hands. Abrimos, estiramos nuestras manos. Stretch the legs back. Now, push down with your hands and lift the upper body. Entonces, empujo y estiro hacia arriba. Mantengo los codos hacia la cintura. Los brazos en rotación interna. Los hombros abajo. Y me voy estirando hasta donde puedo. Maintain the shoulders down. Open the shoulders back. Stretch the neck, stretch the jaw. Stretch the head up and send your upper body back como tú puedas, that you can. Breathe. Now, relax a little bit your upper body. Push and send your hip back. Stretch the hands. Stretch the spine. Turn out your upper arms. Entonces estiramos todo y trabajamos los brazos altos en rotación externa. Estiramos los dedos. Permanecemos con las palmas de las manos en el piso. Empujando el piso. Spread your hands. Keep your hands on the floor. And at the same time, turn out your upper arms. Stretch your shoulders. Relax the neck. Inhale. When you exhale, make round your back.
And go back slowly. Inhale, exhale. Relax. Sit up, please. Nos vamos a sentar. Acá, tal vez, necesite un poco de ayuda de Juan, pero te aviso yo, Juancito. Le voy a tomar un mate. Dale, tía, vos decime que acá estoy. Salud a todos. Avísame, Estela, si me necesitas. Entonces, que estoy acá. Sí, yo voy a ir, como es un tema nuevo que nunca hablo en inglés, voy a tratar y cuando no pueda te pido ayuda, ¿sabes? Then I try to talk. Okay. I try to talk in English. If I need, I ask for help to Juan. Entonces, vamos a hablar de la respiración. We will talk about the breathing. The breathing has two opposite energy. La respiración tiene los polaridades, las dos energías opuestas. Toma, saca. Then, inhale and exhale. La inhalación y la exhalación. Take the air slowly to the tip of your nose. Imaginamos que tomamos el aire por la puntita de la nariz y sube por las fosas nasales hasta el entrecejo. Va atrás por la garganta, llega hasta el piso pélvico. Send the air to the tip of your nose, between your eyes, back, through your throat, down until the pelvic floor. Then try to send the air back to that, to up, down to up, until, no sé cómo se dicen las clavículas, until this bone. Then, again. Inhale. Until this. Then, when I exhale, I adjust inside my abdominal muscles and I send the opposite energy, one energy down and the other up. Entonces, cuando exhalo, las energías van en dos direcciones. Entonces, una va hacia abajo, la otra va hacia arriba. Entonces, inhalamos despacito, empezamos por la punta de la nariz, seguimos con la mente todo el recorrido, hasta el piso pélvico. Exhalamos desde el centro y usamos dos energías, una hacia abajo que empuja la tierra y otra hacia arriba que va hacia el espacio. Breathe deeply, slowly. Okay. Ahora vamos a hablar de los tres niveles de la respiración. Now I talk about the three levels of the breathing. The down levels, el nivel de abajo, the middle levels, hasta las costillas, hasta el diafragma, digamos, este es la pelvis, desde la pelvis al diafragma y del diafragma hacia las clavículas. Three levels. The lower pelvis until the crestas, the crest, iliac crest, until the diaphragm, the second part, and the third part, until your shoulders. Esto no sé cómo se dice, pero es las clavículas. Now try to send the air consciously in three levels.
And exhale, first you vaciar, empty y lleno. No, o vacío. Empty the lower part, the middle part, and the upper part. Entonces, vaciamos desde abajo, en tres niveles, hacia arriba. Muy bien. Muy bien. Stop. Now relax. Relax and breathe naturally. Algo así como respiramos naturalmente. Relajamos, aflojamos la tensión. Relax the shoulders. Relax your upper body. Now, ahora vamos a realizar. Now we will to do the ¿cómo se dice? Pausa. Pause. Pause es pausa in the middle now. En el ahora te pido la traducción, Juancito. Vamos a hacer una pausa con el aire adentro y una pausa sin aire. ¿Sí? ¿Estás ahí? Bueno, entonces, try to do the pause in the... When you inhale, keep the air inside, and when you exhale, keep your lungs empty. Entonces vamos a hacer la misma respiración que antes. Adjust the center of your body, stretch your spine. Nos ponemos otra vez erguidos, ajustamos el centro y respiramos, pero esta vez vamos a hacer dos pausas. Inhalación. Pausa, exhalación, pequeña pausa, inhalación. Then, inhale, pause, exhale, pause. Slowly try to feel. Entonces estamos haciendo un intercambio de gases, tomo el aire y espero, cuento dos tiempos. Sin aire, con los pulmones llenos y con los pulmones vacíos. Muy bien. Okay. Come back. Relax. Relax and breathe slowly, free. Respiramos libremente. Freely. And relax your body. Breathe. Okay. Entonces, ahora nos vamos a acostar para hacer un pranayama, un pequeño pranayama, acostados. Y vamos, ¿estás ahí, Juancito, para que me traduzcas un poco la descripción de esto? ¿Hay alguien que me pueda traducir? Acá estoy, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Entonces, ahora, Juancito, ¿me podés traducir? Por supuesto.
Bueno, vamos a ir al piso y vamos a hacer un pequeño pranayama que ahora lo voy a explicar antes de ir al piso. So now we're going to go to the floor and do a little pranayama that now she's going to explain it. Entonces, pranayama significa que controlo la energía de mi respiración. So pranayama means that I am in control of the energy of my breathing. Y puedo potenciar el fluido de la energía de mi respiración con ejercicios. And that I can improve the energy of my breathing through exercises. Entonces, una parte del pranayama es la inhalación y la exhalación. So now, a part of the pranayama is the breathing. Y la otra parte es las pausas. Por ahora tenemos dos pausas, una con los pulmones llenos y otra con los pulmones vacíos. And then you have two stops. One with your lungs full and then the other one with your lungs empty. Entonces, ahora vamos a trabajar los tres niveles de respiración, bajo, medio y alto, con pausas. So now we're going to work the three levels of breathing with stops. Lower level, medium level, and high level. Entonces, nos vamos a acostar y ayúdame un poquito con esto, con la traducción de esto, para explicarle bien el pranayama, ¿sabes? So now we're going to lay down on the floor. Sí, nos acostamos en el piso. Let's lay down, relax. Stretch your neck, take your head and stretch the neck, the back neck. Yes. See, send the knees on your chest. Lleven las rodillas hacia el pecho. Then take your knees with your hands. Keep stretching the back muscle of your neck. Move side to side. Yeah. Okay. Now, put one foot on the floor and then the other. Sí. Stretch the both legs on the floor. Les tiren las dos piernas sobre el piso. Toquen despacito, estiren. Now, take your shoulders, embrace your upper body. Cross your arms in front of chest. Crucen sus brazos en frente al pecho y estiren los hombros hacia un lado y hacia el otro. Move the shoulders side to side, un lado y el otro. Move the ribs, muevan las costillas. Now, release your arms and try to send the shoulders on the floor and stretch the back neck again. Now stretch ¿cómo se llaman los glúteos? The glúteos. Stretch the glúteos to your feet. Hacia tus pies. Estiran. Y separate, create a space in your lumbar spine. And stretch the legs to your heels. And relax the feet. Juancito, ¿les podés decir que si tienen frío se tapen un poco así pueden respirar y que no se duerman? So, people, if you are cold, please go ahead and grab something to cover yourself and please try not to sleep and keep it up with the exercise. Yes. Entonces, a ver, si ¿sí? Algunos van a buscar un abriguito. Muy bien. Okay. Bueno. Okay. Entonces, volvemos a la respiración. Put the both hands on your belly. Ponemos los dos brazos sobre el abdomen. Inhale,
deeply and slowly. Inhalamos despacio y profundo. Send the air until the pelvic floor. Llevamos el aire hasta el piso pélvico. Vamos a llenar bien hasta las clavículas y exhalar largamente. Feel the air, your lungs, and then your upper body, and then relax, release, breathe out. Relax the shoulders. ¿Cómo? No sé decir que tienen que hacer dos pausas. Toma, take two pause in the breathing with the lungs full and with the lungs empty. Hacemos una pequeña pausa con los pulmones llenos y con los pulmones vacíos. Take off all the air. Llevamos afuera todo el aire, pero muy suave. Relax your breathing. Now, try to take. A esto me lo voy, te voy a pedir traducción. Vamos a llenar los tres niveles y vamos a hacer una pausa después de llenar cada nivel. So, we're gonna full with air our three levels of breathing and then we're gonna make a stop. Entonces, lleno abajo, pausa, lleno el so medio, pausa. Y lleno arriba, pausa. So now, I feel the lower level, I make a stop. I feel the medium level, I make a stop. And finally, I feel the higher level, and I make a stop. Y exhalamos continuo. And we exhale all in one. Ok, volvemos, Juancito. Sí, we come back. Relajamos y hacemos dos o tres respiraciones relajadas. Now we relax and we do three breathings, very relaxed, calmly. Entonces, ahora vamos a hacer al revés, Juancito. Vamos a tomar el aire fluidamente, llenando los tres niveles. Y después vamos a sacar desde abajo, primer nivel, pausa. Segundo nivel, pausa. Tercer nivel, pausa. So now, we're going to do the other way around. We're going to feel the three levels consecutively, and then we're going to empty our lungs, starting from the lower level, then a stop, then the medium level, then a stop, and then the last level, and a stop. Entonces la inhalación es fluida, la exhalación tiene tres niveles y tres pausas. So, the exhalation is fluid and it has three pauses.
Muy bien. Inhalamos profundamente, come back. Inhale, relax. Respiramos libremente. Bueno. Entonces, ahora viene con traducción. ¿Estás ahí? Sí, sí. Bueno, entonces, move your body slowly, send your body to the right side, put your hands on the floor and sit up. Nos sentamos, vamos de costado, nos sentamos. Como vamos a trabajar, acá viene con traducción. Como vamos a trabajar con pranayamas, vamos a poner erguida la columna vertebral y el que necesite o la que necesite se puede apoyar en la pared, en almohadones o sentarse en un sillón. So, now we're going to work with pranayamas. So, our column should be straight. So, if you need, you can put yourself against the wall. Entonces, ahora vamos a practicar la retención del. Este es un pranayama y es vamos a practicar la retención. Con este, vamos a ver, tiene dos fases este pranayama. ¿Está claro? So, this pranayama has two phases. Vamos a practicar la retención con este pranayama. We're going to work the retention. Retention. Okay. Try to put your axis in right line. Put your head over the line of your axis. Adjust the center of your body. Expand the energy. When you need to keep your body in right line, it's very important you use the energy. From the center of your body, expand the energy down, up, and side to side. Expandimos la energía. Find the balance in your body. Encontramos el equilibrio para estar erguidos. And stretch up your head. Don't release the head down. Stretch up the head. Maintain the expansion in your body. A ver si lo puedo decir sola, si no te pido ayuda, Juancito. Take the air slowly inside, feel the upper body full the air and keep the air inside. Two or four times, tiempos. ¿Me ayudas un poquito con esto? Tomamos el aire y lo vamos a retener adentro. Dos tiempos, también hay personas que es fácil y pueden retener cuatro. So, we're going to breathe in. I want to hold two times, or if you can, four, the breathing. Entonces, exhalamos largamente, inhalamos muy despacio y retenemos dos a cuatro tiempos el aire adentro y lo exhalamos despacio, largamente. So we exhale very deeply and long and then we inhale and we hold for two to four times. Times. Thank you.
Breathe deeply, come back. Volvemos, respiramos profundo. Relax the breathing, relajamos la respiración, respiramos profundo. Breathe deeply, relax. Entonces un poquito de traducción. Ahora vamos a la otra fase. Vamos a retener con los pulmones vacíos. Entonces, so now we're going to the other phase. We're going to hold with our lungs empty. Entonces vamos a tomar el aire lentamente, lo vamos a sacar, y una vez que lo sacamos vamos a quedar sin aire 2 a 4 tiempos, lo que según cada cuerpo. So now we're going to breathe very deeply and then exhale. And in that moment, we're going to hold with our lungs empty for 2 to 4 times. Entonces, la inhalación no la vamos a retener ahora, solo vamos a retener vacío. So now we're not holding the breath in now. We're just holding the emptiness of our lungs after the exhalation. Okay, go ahead. Vamos adelante. Go on. Inhale. Exhale. Deeply. Keep without air. When you take the air, take slowly, deeply again. Without tension. De palabras hoy con el manifiesto. Muy bien, come back slowly, breathe deeply, relax your breathing, relajamos la respiración. Ahora, Juancito, vamos a hacer la inhalación, las dos fases juntas. Entonces, vamos a inhalar y vamos a retener de 2 a 4 tiempos con el aire adentro, y cuando exhalamos, vamos a retener de 2 a 4 tiempos sin aire. A ver si podemos hacer esto sin tensar. So now we're going to mix both phases. We're going to inhale and hold for 2 to 4 times, and then we're going to exhale and hold the emptiness from 2 to 4 times. The idea is to be able to get to do this without creating extra tension on your body. Cieguita. Nombre de Dios. Muy bien. Come back. Muy bien. Juancito, seguimos con un poquito de traducción. Entonces, asana, las posturas, trabajan sobre el cuerpo físico.
So asanas, the postures, works on the physical body. Y pranayama trabaja sobre el cuerpo energético. And pranayama works over the energetic body. Entonces es más sutil, pero es muy poderoso. So then it's a little bit more subtle, but it's very powerful. Y también es la conexión entre los dos niveles, el nivel físico y el nivel energético. And it also, and it's also the connection between both levels, the physical one and the energetic one. Entonces, en esta, en este pequeño tiempo de respiración, hemos trabajado los fundamentos básicos de pranayama. So in this short period of reading, we have worked the fundamental aspects of pranayamas. Y vamos a llegar hasta aquí porque vamos a hacer una pequeña relajación y después una pequeña visualización. We're going to do it to here, and now we're going ahead for a relaxation and then for a visualization. Y vamos a, antes de la relajación, vamos a hacer la mecedora, Juancito. So now, before the relaxation, we're going to do this exercise that is called the rocking chair. Entonces, movemos un poquito, relax the legs, stretch, move, shake, move. Then bend your legs and move the spine backward, forward. Entonces, exhale, inhale. Try to move the hip back and forward. Muy bien, volvemos. Ahora vamos a empezar. Use the abdominal muscles when you send your body back and forward. When you come back, stretch the spine. When you go back, make round your back. Keep your head with the chin to your chest all the time. Siempre con la mentón hacia el pecho. Y vamos a trabajar redondeando la espalda, usando los músculos abdominales. Siempre usamos los abdominales para mover. Entonces, when you can go back, breathe out. And when you come back, breathe in. Sacamos el aire cuando voy atrás y tomo el aire cuando vuelvo. Inhalo, inhale, when you go back. Inhalo y exhalo. Ok, come back, sit up. Muy bien, están todos sin cámara. Entonces, then, make round your lumbar spine, send the organs inside your belly, then push the floor with your elbows and separate the vertebrae of your spine, part by part, then shoulders and dorsals, spine, and then cervical spine, stretch and low. Take a blanket if you need, take a blanket. Relax your body. Breathe.
Relax the shoulders. Turn your palms up. Turn out your arms. Stretch your heels. Relax the feet out. Breathe. When you exhale, release your body on the floor. Entonces, inhalamos y exhalamos. Con cada exhalación, relajo el cuerpo. Relajo el rostro. Release your face. Relax your eyes. Relax your neck. Relax your back. Relax your chest. Let go. Relax your body deeply into your body, into your breathing, deeply. Feel the energy of your heart. Entonces nos estamos relajando sobre el piso, soltando. Y vamos a sentir la energía del corazón. Vamos a sentir la vibración de la energía de nuestro corazón. Y nos vamos a relajar en esta energía. Relax deeply. Keep quiet your body. A los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz cantaba su tarde de azul y enero. Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del monte que solitario cantaba, así perdido en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdido en la noche se va mi samba palomita. Inhalamos profundamente. Bueno, Juancito, voy a necesitar tu traducción. Muy bien. A la orden. Heme aquí.
A la orden. On demand. Ok. Relax your body. Todavía no termino. Un poquito más y ya termino, Dulce, ¿sabes? Entonces ahora vamos a hacer una pequeña visualización, Juancito, y yo la voy a guiar. So now we're going to make a little visualization. En esa posición donde se encuentran, vamos a volver a la respiración. In that position where you are, we're going to come back to the breathing. Entonces, vamos a viajar con la atención mental hacia adentro con el aire y vamos a viajar con la atención mental hacia afuera con el aire. So we're going to travel with our internal attention through the breathing to our interior and through to our exterior. Vamos a tener una pequeña pausa con el aire adentro, pequeñita, y otra pequeñita pausa sin aire. We're going to have two little pauses, one with our lungs full and another one with our lungs empty. Y vamos a tratar de estar conscientes y atentos a todo el proceso respiratorio. So, we're going to try to be very conscious and present in our full breathing process. Así vamos a estar todo el tiempo en el presente. So, now we're going to be always in the present. Ahora vamos a observar adentro de nuestra cabeza quién está mirando nuestro presente. So now we're going to look inside our heads who is looking to our present. Vamos a tratar de discernir cuál es la energía de los pensamientos e ir un poquito más arriba de la energía del pensamiento y vamos a conectar con la conciencia que se encuentra por arriba de la mente. Es difícil. Una vez más. Bueno, entonces vamos a tratar de identificar la zona de los pensamientos y de la mente, que es acá, Juancito, acá. Vamos a tratar de ir arriba, al nivel de la conciencia. So we're going to try to connect with the view of our own thoughts and being able to connect over them to the reality that's over our head. Y desde allí, que es la, acá está la energía de la conciencia, vamos a llevar esa atención hacia el corazón y vamos a conectar ahí. So now from there, that's where the consciousness is. We're gonna connect our attention with the presence of our heart. Feel the energy of your heart. Try to feel, connect the attention with the vibration of your heart. No te vayas, que vamos enseguida, te voy a necesitar. A ver si lo puedo decir. Try to imagine the virtual door in your heart. ¿Venís? ¿Que así puedo decir algo de la fuente? ¿Juancito? Ok.
Parece que se perdió, Juancito. ¿Yo te puedo ayudar, Estela? ¿Te traduzco? Sí, dale. Entonces, dale. Viste que vamos a imaginar una puerta virtual en el corazón. Y le vamos a dar... We imagine a virtual door to our hearts. Y esta es la puerta a nuestra fuente. This is the door to our source. Porque en el chakra cardíaco está la puerta y la conexión al alma. In the heart chakra, there's the door and the connection to the soul. Entonces vamos a entrar por el portal a conectar con nuestra alma. To connect with our soul and our source. Permitimos que la energía se expanda desde nuestro centro cardíaco hacia todos los dimensiones. We allow our energy to expand from our heart center in every direction. Todo el cuerpo se pone a vibrar. The whole body vibrates. Entonces estamos en el presente, en un continuo presente a través de la atención, de la respiración. We are in the present time, continuously through our breathing. Estamos adentro de nuestra fuente con la atención consciente. We are inside our source with our conscious attention. Permitiéndonos vibrar con la energía de nuestra fuente. Allowing us to vibrate with the energy of our source. Inhalamos profundamente. Inhale deeply. Vamos a salir lentamente por la puerta de nuestra fuente y vamos a dejar, ya conocemos la conexión para volver. And slowly we will walk away from this source and we know already how to get there again. Vamos a activar el cuerpo a través de respiraciones profundas. We will reactivate the body through deep inhalation and exhalation. Movemos dedos de las manos y dedos de los pies. Move your fingers and toes. Doblamos las rodillas. Bend your knees. Vamos de costadito sobre la derecha. Go to on top of your right side. Nos sentamos. And sit. Yo sé que es difícil ponerle palabras cuando uno hizo una conexión profunda. Me encantaría si alguien quiere decir algunas palabras y si no, nos podemos despedir. So, we know it's hard to give words when you have made a connection, but Stella would love to hear you here in YouTube, in Zoom. I'm going to close the class for YouTube. Because we can't hear them anyway.
Please, everybody on YouTube, if you want to write to us or join for the next class, please get in touch. I will do this brief presentation. This was Yoga, Stella, and Lia in the background. Lia, si quieres tomar la palabra. Ahí estoy. Qué lindo, Stella. Muy, muy lindo. Después me despido también con vos, con la gente de Zoom. Así Dulce sigue y después nosotras vamos con la gente de acá. ¿Sí? Very good. So remember that after this class, in at 12 our time, Buenos Aires time, you can stay for contemporary dance with Caroline and Jerónimo. I have a feeling this is going to be a very magical class as well. After that, at 2, you have tango, advanced tango with Dana and Johnny. And at 5, folklore with Elise and her family. Don't forget to contribute to Embrace Tango Workers, a fundraising campaign created by DNI Tango to help DNI Tango teachers and tango workers in general in Buenos Aires during these difficult times. So thank you very much. Goodbye. See you next.